Alfredo Adame trató de lanzarle una patada al abogado de Carlos Trejo, pero las cosas no salieron bien. Su pie se atoró con una silla que estaba tirada y él terminó en el suelo. A través de un video que puso en circulación Radio Fórmula se observa el momento en el que en una conferencia de prensa de Adame, aparece el abogado de Carlos Trejo y le reclama que fue él quien no se presentó a la pelea que tendría con el cazafantasmas. Tras los dichos del abogado, Adame se levanta de su lugar e intenta golpearlo sin éxito, mientras los asistentes le piden a Alfredo que se calme. Hace unas semanas, Adame protagonizó una riña en plena calle. Tras este suceso que generó una ola de memes, el conductor aceptó pelear contra Carlos Trejo después de que este lo llamara cobarde. Supuestamente el enfrentamiento se iba a llevar a cabo el pasado 17 de febrero.